Es el hombre que ha batido todos los registros como portero del Real Madrid y que supera la treintena de clásicos jugados en su carrera. El primero, un 26 de febrero del 2000. Recuerdo el primero porque para mí fue el más bonito, el más emotivo. Eh, fue la primera vez que me enfrentaba al FC Barcelona en el Bernabéu. Ganamos 3-0. Salió todo genial. Aquel día la verdad es que me encontré muy a gusto a pesar de, de ser mi primer clásico y es el que más cariño le tengo. Pero en estos años ha habido un jugador que le complicaba la vida en cada enfrentamiento. A mí siempre me ha costado más con Samuel Leto, porque Messi todo el mundo sabe que es un grandísimo jugador. Samu también lo es, pero diferente. ¿no? Entonces era un jugador que nos tenía eh, muy bien eh, cogida la matrícula y en cada partido siempre, siempre te creaba peligro y te creaba un gol. El mejor partido que se puede ver en el mundo ya está aquí para poner un poco más de picante a la Liga BBVA. Bueno, ha llegado como tenía que llegar. El Madrid tiene que llegar siendo líder a, a estos partidos y yo creo que hace unas... Unas semanas atrás, pues al final, paso a paso, hemos conseguido auparnos a ese primer puesto, que es lo que queríamos, ¿no? que quizá de las competiciones que estamos jugando este año era la que estábamos un poco a pensar más de los equipos que estaban por delante. Estamos hablando de dos candidatos a, a conquistar la Liga BVA y es verdad que es un partido muy importante para los dos. Eh, yo no sé si podrá definir ya el, al campeón de liga, pero también hay que contar con el Atlético de Madrid que está ahí, que se, seguramente se quiera aprovechar de un posible pinchazo de cualquier equipo o incluso de los dos. Así que yo creo que le va a dar quizá más emoción todavía a este, a este campeonato.